Espero que hayáis comido bien y desayunado bien. Y nada, gracias a toda esta gente que han dicho antes por invitarnos y a vosotros por venir a estas horas, porque yo no sé vosotros, pero yo no me levantaba tan pronto desde que cogí un avión, hace el último avión que cogí, desde antes de la crisis, vamos. Y nada, nos han dicho que tenemos 20 minutos, pero haceros a la idea de que no. Que es 20 minutos ha tardado él en presentarnos. Y nada, bueno, somos la familia Plomer. Para quien no sepa, somos un taller, iba a decir un pequeño taller, pero nos hemos convertido en un gran taller, la verdad, de impresión artesanal aquí en Madrid, ¿no? Lo que ahora llaman letterpress y esas cosas. Entonces, nada, pues como somos los únicos que hay en Madrid, aparte de un par de ellos más que no tienen ni Facebook, pues nos llaman a nosotros para ir a estas cosas. Entonces, bueno, llevamos 2 años y medio. La verdad es que cuando empezamos todo este tema no nos esperábamos ni llegar a 6 meses, yo creo, pero de alguna manera salió bien, ¿no? Lo primero es explicar un poquito qué es esto del famoso letterpress, ¿no? Porque todos los diseñadores estas cosas las han visto en internet y han dicho, el letterpress, cómo mola el letterpress, me gustan esas fotos que se ven en internet y de papeles así como hundidos, ¿no? Y a nosotros nos escribían muchas mails, rollo, quiero una tarjeta de estas gordas con las letras hundidas, y dices, de esto de letterpress, ¿no? Bueno, letterpress en realidad es la manera de imprimir las cosas hasta los años 80 que salió el offset, años 70, 60, 80. Es, digamos, el método de impresión de Gutenberg. Y letterpress, en realidad, es un término americano que en realidad es letter-letra, pre-expresión, en castellano es impresión tipográfica. Solo que impresión tipográfica parece que la gente no sabe lo que es. O tipografía. Tipografía antes se llamaba a la manera de imprimir, ¿no? Entonces, si tú vas a un impresor de barrio, ese tío hace tipografía. Lo que no hace es letterpress, porque no sabe lo que es. Entonces, en vez de ir a internet, ir al impresor de barrio y convencerle de que haga lo que queréis y probablemente lo consigáis. Si no, vais a nosotros y os lo hacemos. Entonces, nada, el letterpress es impresión tipográfica. Lo que antes era una industria, es decir, toda cosa que tengáis impresa anterior a los años 60 está hecho así, está hecho con tipo de plomo, de una manera u otra, con letra a letra o con cómo se llame, que es que los nervios, linotipia o con monotipia o lo que sea, pero está hecho con este tipo de máquinas. ¿Qué pasa? Que esto ahora, cuando ya dejó de ser una industria, porque la industria se pasó al offset, a lo digital, a métodos más rápidos, más mejores, qué coño, son mucho mejores. uy, he dado sin querer al botón de abajo, eso. Esto se ha acabado siendo gente en su casa comprando máquinas, como nosotros, digamos, comprando máquinas obsoletas, máquinas que ya no sirven para nada, como esta que debe pesar 600 kilos, y el de la imprenta ya no la quiere para nada porque no le sirve, porque usar esa máquina es perder dinero. Entonces tú dile, no pierdas dinero, dámela a mí, que ya pierdo dinero yo por ti. Entonces se ha convertido en una manera de hacer las cosas, digamos, artesanal y, digamos, no comercial. Comercial hasta cierto punto. Te puedes buscar la vida, pero casi mejor te compras una fotocopiada en color y ganas más dinero y tienes menos problemas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que eso de letterpress queda muy mono, pero esto se llama impresión tipográfica. Y, bueno, uy, joder, estoy continuamente dándole de abajo. Bueno, en realidad, la impresión tipográfica es el invento de Gutenberg. Consiste básicamente en que es una manera reutilizable
de reutilizar los tipos de plomo para imprimir infinitamente todos los libros o todas las páginas de libros que quieras. Primero cogía un tío que era el cajista, componía en esto que tiene aquí, que es un componedor, iba poniendo las letras por orden y haciendo las frases, las líneas para el libro. Esto se lo daba a este, que lo que está haciendo es poner una página entera, colocarla ya y ponerle sus márgenes, sus historias. De aquí iba a la máquina de impresión, donde estaba el que ponía el papel y el que entintaba, se coge, se entinta, se tiran las 50 o 100 o 200 o 500 páginas del libro que sea, y luego se devuelve a este tío, que lo vuelve a dejar todo, cada letra en su caja, y vuelve a montarlo. Básicamente ese es el... Así contado muy a lo bruto, es lo que hacemos nosotros. Y es como se hacían las cosas hasta 1900, que inventaron otras máquinas que ya con un teclado no hacía, este señor pues no hacía falta. Empezaron a... Claro, al inventarse mejores máquinas, pues aquí en vez de dos señores ya hacía falta uno, etcétera. Pero a la hora de la verdad es una impresión en relieve. Un relieve que puede ser un grabado con un dibujo, puede ser letra o puede ser lo que quieras. Suena fácil y rápido, pero no lo es. Y es horrible. Sobre todo, bueno, no sé cuál de todos los trabajos es más horrible, pero todos son horribles. Nosotros, como no tenemos un taller, no tenemos tal, cada cual hace absolutamente todo el trabajo. Nadie te va a imprimir. Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú lo haces todo. Pero bueno, como la idea no es hacer 1000 libros, sino hacer 20 póster, pues nos va bien. En el último... Cuando nosotros empezamos hace 2 años y medio... prácticamente había 2 personas haciendo esto en España, o 3, que nos conocíamos un poco todos porque mandabas... Esto es una cosa que, aunque la gente lo ve como una moda, esto es gente que lleva muchos años mandándose correos en plan, oye, ¿tú sabes si me puedo comprar esta máquina, si me sirve para esto? ¿Tú crees que es caro que me compre no sé qué? O sea, es gente que llevábamos mucho tiempo reuniendo material, poquito a poco, y de alguna manera, con el... no sé... Desde que nosotros estamos, han aparecido como setas. O sea, una cosa que dices, pero joder. O sea, gente que antes no existía, ahora existe, y dices, pero ¿qué máquinas tienen estos cabrones? Y entonces, esto es una pequeña selección de bueno, son logotipos de gente en España que hace esto, ¿no? Esto es Oman, que es una imprenta de Madrid muy, muy conocida, muy grande, que también hace este tipo de trabajos, pero esos son la hostia, los tíos. Este es Emilio Sdun, que es un alemán loco que vive en Almería y hace lo que le viene en gana. Y como no tiene internet, ni email, ni nada, nadie sabe que existe. O sea, solo sabes que existe si le conoces en persona. Pero es el primero de España. En los 60 ya hacía eso. Y bueno, ahora el banco, se abrió una cuenta en el banco y le regalaron un iPad y ahora creo que tiene mail. Pero si no era por carta o por Pero teléfono, si no, solo podías hablar con él por fijo, carta. Bueno. O si venía a Madrid y aparecía por ahí. Bunkertype es un tipo de Barcelona que también debe llevar unos 2 años o 3 que está ahí metido en su sótano. Oficio es una chica de Valencia, Lola. Ah, que esto tiene un... Ah. Uy, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, ay! Oficio es una... Yo no toco más esto. Es una chica de Valencia, Lola, que también lleva más tiempo que nosotros. Era de los primeros de los que tú escribías para preguntarle dudas y ella te contestaba y tal. Industrias Lentas es otra chica de Valencia, que vino luego. Gran Geográfica son de Barcelona. El calotipo está en Zaragoza y salió a la vez que nosotros. PMP Graphics, si te digo la verdad, no sé quiénes son. Y Impresa Artesanal Marvel es un señor de Granada. Toda esta gente más o menos nos conocemos entre nosotros y nos preguntamos cosas y... porque somos un mundo tan pequeño y tan en el que no hay nada, que no hay casi información, porque aprendes a hacer estas cosas a base de mirar manuales de los salesianos de los años 50. O sea, es que es así. O mirar cosas en inglés y llega un momento en el que los términos técnicos ya no sabes qué coño son. Valga entonces destacar que el calotipo y Lola se dedican a esto juntamente, ¿no? Sí, aquí, bueno... Bueno, Emilio... Aquí hay, digamos, las dos maneras de ver esto. Emilio Sdun es un artista, realmente. Él hace libros de artista, hace obra, digamos, como si fuera grabado, porque en un momento dado estas máquinas las está usando la gente para hacer un poco como grabado, ¿no? Es decir, hago 20 de lo que sea y lo expongo en galerías y lo vendo, ¿no? Él y, qué sé yo, Bunkertype estarían en... O Marvel estarían en ese plan de nosotros hacemos grabado, nosotros somos... Artista, hacemos arte. Si a mí viene un tío y me dice que quiere tarjetas, le digo, mira, vete a otro lado, porque yo paso de currar para ti. Yo quiero hacer lo mío, ¿no? Y el calotipo y Oficio, por ejemplo,
serían el caso más contrario. Es decir, gente que lo que quiere es vivir de esto como un oficio. Entonces, tú a esta gente les pides una invitación de boda, unas tarjetas o lo que sea, ellos la hacen, te cobran y según terminan la tuya se ponen con la siguiente y así, así. Están ahí 10 horas todos los días, dale que te pego a la máquina y viven de eso. Es la manera, digamos, americana de hacer esto. Es decir, yo no compongo con plomo ni nada de eso, sino que a mí me dan cosas diseñadas con ordenador, yo hago un grabado en plástico, que en fotopolímero, lo imprimo y lo vendo. Y lo, o sea, como una imprenta normal, sin más. Son muy buenos imprimiendo, pero como están todo el día, dale que te pego, las invitaciones de boda no tienen tiempo de decir voy a hacer algo bonito para mí. Nosotros los plomes, como no tenemos ningún tipo de idea sobre lo que queremos hacer, pues nosotros cuando no hay nadie, cuando no hay curro, hacemos lo nuestro y cuando alguien escribe que quiere unas tarjetas, se las hacemos. No hacemos ni una cosa ni la otra. O hacemos las dos. Y como los plomes somos tantos, hay gente que hace una cosa, gente que hace la otra, gente que no hace ninguna. No sé, eso es un desmadre. Es lo que tiene ser una asociación con mucha gente, ¿no? Entonces nosotros estaríamos... O sea, aquí hay gente que está especializada en unas cosas y gente que está especializada en otras y nosotros no estamos especializados en ninguna. Nada. Somos más famosos, pero no hacemos nada bien realmente. Es curioso, en una reunión que hicimos hace poco ahí clandestina con mucha de esta gente, Paco Vela, el de la imprenta Marvel, que es un señor de 60 años, dijo que realmente ellos, hasta que no salimos nosotros, estaban perdidos. Y digo, ¿pero qué me dices si somos lo peor? Y decían, no, claro, es que desde que vosotros estáis, la gente nos encarga muchas más cosas, porque se da cuenta de que está esto. Y dices, joder, pues... Nosotros, como no es nuestro negocio también, cuando nos encargan tarjetas y no nos apetece hacerlas, les damos los mails de los demás y que las haga otro. O sea, no vamos a ganar mucho, no nos va a sacar de pobre hacer unas tarjetas. Oye, esto está fatal, debería tener, ser más grande y los botones más separados. Bueno, habla. Bueno, ¿cómo comenzó la familia? Hicimos un curso de tipografía donde coincidimos la mayoría de nosotros, que somos los no censurados, digamos, y algunos otros que eran colegas o profesores como Eva, que también es de los plomes. Ella nos dio clase de composición en plomo en la imprenta artesanal. Y bueno, terminamos el curso y seguimos tomando cañas y delirando un poco. Y unos pocos querían montar un taller pequeño, ¿no? Con una máquina para ir por las tardes y tal. Y poco a poco nos fuimos sumando más y más hasta llegar a ser 12. Y entonces, bueno, hicimos algunas cuentas en una servilleta y dijimos de poner 1.500 pavos cada uno y ala, para adelante. Entonces, pues bueno, hicimos eso, nos pusimos a buscar en internet cosas, ¿no? Sí, bueno, pusimos 1.500 euros porque la idea era que durase un año. Claro. No quiero decir, no que durase un año, sino decir, mínimo un año. Es decir, mira, claro, aquí hay que poner... Si se disuelve, da igual. En un momento dado, ya al 25ª ronda de cervezas hubo que decir, aquí se ponen 1.500 y el que no esté dispuesto a ponerlos que se vaya de la mesa porque queremos saber quiénes somos y el dinero que tenemos, ¿no? Hicimos unas cuentas de que todo aproximado, en plan... Si el local cuesta esto, la máquina cuesta esto, lo otro cuesta esto, multiplicado por... Y luego 12 meses de alquiler, más o menos a cuánto saldríamos. Y salió 1.500 cada uno. Luego las cuentas resultaron ser completamente idiotas, porque hubo cosas que costaron la quinta parte, otras cosas que costaron el doble. Era una cosa absurda. También pedimos la pasta porque era como un rollo de si dentro de 3 meses te rajas, el dinero se queda. Tú te rajas, pero... Claro. Claro, porque tú imagínate, se rajan 4, dejan a los otros tirados con un local, una tonelada de máquinas y ¿qué hago yo ahora, no? Es una cosa que también decíamos cuando nos juntamos los impresores estos, porque la gente habla de esto como de una moda, ¿no? Y dices, sí, hombre, yo por moda me pongo unos pantalones que se me vea el culo, pero no me compro 2 toneladas de porquería, joder, que esto, a ver qué haces luego, cuando se pase la moda, ¿qué haces con eso, no? Entonces, bueno, la idea era que, por mal que nos fuera, tuviéramos dinero para que eso un año se mantuviese, ¿no? Y habíamos hecho unas predicciones completamente idiotas, irreales, de... No, porque habíamos calculado que la máquina nos iba a salir un pastizal, que el alquiler nos iba a salir un montón, que la tipografía tal... Entonces fue como, bueno, venga, esto. Y luego conseguimos la Correx por 300 euros,
el local por 600 y era como, bueno, esto es muy rentable. Sí, hay que decir que los plomes fueron rentables el primer mes. Yo no sé muy bien. O sea, ganamos dinero instantáneo. Una cosa que decir, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? A ver si consigo no tirar nada. Bueno, para que esto funcionase, la cosa era que nosotros teníamos que poder facturar, teníamos que poder, la gente tenía que poder hacernos facturas, teníamos que tener algún tipo de algo, ¿no? Y nos hicimos asociación cultural porque no sé muy bien por qué, porque no hay que ser SL, no hay que tener tal, puedes facturar y no sé qué. Lo único que tenemos que ser sin ánimo de lucro, no, pero que al final del año no puedes tener beneficios. Y si hay beneficios, hay que invertirlos en la asociación, digamos. Claro, es muy fácil. Eso se compran cosas y ya está. Se compran jamones y enseguida se acaba el beneficio. En realidad es una cosa extraña, pero bueno, esto como... Todo el que quiera hacer algo con gente, que haga una asociación cultural y se deje leches. Éramos 12, luego... Ahora somos 11. Ahora somos como un equipo de fútbol. Ya no tenemos... reservas. Bueno, este es el local que después de buscar un montón de visitar sitios y tal, inicialmente iba a ser algo pequeñito, de 30 metros, para que entrara un chivalete, la máquina y poco más. Y encontramos este, que joder, está bastante bien. Tiene humedades por todos lados y ya está creciendo vida alternativa por ahí. Pero bueno, y nada, nos mudamos ahí. Y era un poco al principio ahí vacío y tal, porque teníamos un chivalete, la Correx, la Minerva y ya. Sí. Al principio era todo diáfano, era un sitio maravilloso y lo hemos convertido en el horror. ¿No? Y los cursos de caligrafía y todo eso lo dábamos nosotros en el taller. O sea, nosotros nos traíamos a los profesores y los dábamos en el taller. Y... Ahora ya. No adelantes acontecimientos. ¿Hasta qué? Nada, bueno, encontramos, esto está en la calle de las Aguas, en La Latina, así que si queréis ir, mandáis un mail diciendo, oye, esta tarde vais a estar, y vais y lo visitáis. No os cortéis porque ahí todo el que pasa entra. O sea, aquí cada dos por tres estás dentro y te encuentras a un viejo así, pegado al cristal y dices, hostia, y abres ahí, oiga, y el tío, yo es que era impresor, y entra para adentro y ya... Y tarda en irse una hora. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Continuamente, al principio además aprovechamos. Ahora ya es como, bueno, bien, ya. Pero al principio cogías al tío de la oreja y decías, ah, que usted era impresión, venga, pues enséñeme a usar esto. Y los tíos llegaban, te lo tocaban todo, te lo abrían, esto está mal, y tú, joder, déjeme en paz. Pero vamos, ahí continuamente están entrando desocupados y jubilados, así que no pasa nada. Sí, todo el que pasa por la puerta. Hicimos un cartel que pone hay caldo y un día entró un borracho ahí pidiendo un caldo. Y se sentó a pedir un pacharán, en plan, un pacharán. Pero bueno, lo pasamos bien. Bueno, una cosa importante, que bueno, es un poco técnico, pero no lo hemos querido hacer muy técnico esto, pero bueno, las máquinas que tenemos, ¿no? O más bien los tipos de máquinas con los que se hace esto a nivel patraña, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? A nivel súper profesional. Esto de la izquierda sería una máquina plana o plano cilíndrica que viene a ser en realidad como un tórculo de grabado un poco industrializado, ¿no? Entonces tú pones aquí el papel, aquí abajo tú pondrías lo que vas a imprimir, entonces son máquinas que son como mesas, entonces tienen un buen tamaño. Aquí pondrías el papel, le das a esta manivela, tiras para adelante, son las típicas que salen de los americanos en los vídeos guays, ¿no? Que, oh, sí, no sé qué. Y entonces la nuestra imprime incluso 50 por 70, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que queríamos poder hacer póster con tipos de madera, entonces para eso necesitas una máquina grande. La de la derecha sería una Minerva, que es la máquina que se usaba para lo que antes llamaban remendería. Remendería son los trabajos de diseño y de impresión que son tarjetas, facturas, o sea, cositas chiquititas, por así decirlo. Lo máximo que te imprime una Minerva viene a ser como un DIN A3. La nuestra imprime lo que sería un DIN A4. Folio, vamos. Tamaño folio. Estas máquinas, lo bueno que tienen es que tienen un motor. Entonces esta máquina va golpeando, digamos, el papel contra la forma. Y tú, cada vez que golpeas, quitas un papel impreso y pones otro. Quitas uno y pones otro. Más o menos te acostumbras a hacer eso a una cierta velocidad, ¿no? Sin pillarte el dedo. Por ahora nadie nos hemos hecho daño en los plomes. Es una cosa que me... Y entonces esa es la máquina que te... Esa máquina
Es mucho más fácil de encontrar en España. Esta máquina te la encuentras por 300 pavos fácilmente. Y es muy útil porque sin ella no puedes hacer tarjetas o cosas así. Si con esta tienes que imprimir 200 de algo, te dejas el brazo. Mientras que con la otra 200 de algo es, la enciendes y chimpún. Nosotros teníamos claro que teníamos que tener los dos tipos de máquina. Una para hacer cosas pequeñas y en mucha cantidad, y otra para hacer cosas grandes en poca cantidad. En la de la derecha, además, si tienes tipo de madera grande, no te da tiempo nada más que poner tres palabras, tres letras, porque si no, se llena. Entonces, teníamos que tener, digamos, las dos, ¿no? Esta es la primera máquina que encontramos. Bueno, todo esto fue ya una... Esto, como se llama la herencia, ¿no? Esta charla va sobre la herencia. Bueno, nosotros tenemos la herencia de este señor, entre otras cosas. Este es un impresor de Alcorcón que puso un anuncio ahí en Mundo Anuncio o algo de eso. Y le compramos esta máquina, que es nuestra Minerva, que es Markup Dream. Y nada, fuimos para allá, 450 pavos o algo así. Es una máquina que funciona la mar de bien. Estas máquinas están pensadas para funcionar eternamente, no es como las cosas modernas. Esto, a no ser que hagas mucho al animal y se parta un cacho de metal y la arma es fina, dura para siempre. Y este es el señor que nos la vendió. Que ya antes, cuando yo hablaba de esto, me acordaba de los nombres. Ahora se me han olvidado todos. Esta es la Correx, que es la marca, la máquina plana que compramos. Esta la compramos, de esta sí me acuerdo, Wolfgang. Esta la compramos en Alemania. La tenían en una escuela como de artes y oficios. Cambiaron los planes de estudio y por lo que sea ya no hacía falta y estaba en un sótano. Entonces este señor, yo no sé muy bien por qué, pero en Alemania un profe puede vender máquinas. Claro, a mí me parece flipante. El tío vendió un material de la escuela, yo qué sé, y no sé si se quedaría el dinero él o qué. Esto fue un... Bueno, si os fijáis, está todo oxidada, está hecha mierda, llegó hecha una porquería, pero el caso es que encontramos esta máquina por 300 euros. Y nosotros habíamos visto máquinas parecidas venderse en España por 4.000. Hay que decir que mientras que las Minervas, toda imprenta de España tiene una, o sea, es una máquina súper útil, porque como hace golpe, sigue sirviendo para troquelar. Entonces la usan para eso. Estas máquinas planas sí que cuando se pasaron de moda del todo. O sea, al día siguiente no valían para nada. Y todas fueron a la chatarra, con lo cual en España son muy difíciles de encontrar. En Alemania les sobran. No sé muy bien por qué. Y después de charlas nuestras, mucha gente ha empezado a comprar estas máquinas en Alemania porque les hemos dicho en qué página buscar y esas cosas. Y han subido un poco. Los alemanes están diciendo algo pasa en España y han subido los precios. ¡Viva los plomes! Pero también es verdad que normalmente costaban unas 1.000, 1.500 pavos y nosotros encontramos estas por 300. Y dijimos, mira, por 300, si viene hecha una mierda, nos jodemos, pero tendremos una máquina por lo menos para verla. Claro, lo que costó dinero fue traerla de Alemania. Que fue la leche, porque los transportistas no querían traerla, ¿no? Conducen, pero ni suben ni bajan las cosas. Y al final un gallego que se dedica a traer cosas de Alemania, debió aparecer por ahí con dos albano-kosovares, la echaron al camión y ala. Y aquí llegó. Y bueno, esto es que hay el desembarco de la Correx. Entonces estas son las dos máquinas con las que nosotros empezamos, porque teníamos muy claro que teníamos que poder hacer las dos cosas. Porque nuestra idea también era dar cursos, y cuando tú das cursos, pues necesitas darlos de esta máquina, no de la otra, que con la electricidad ahí no dejamos meter a la mano a nadie, claro. Buscando máquinas te encuentras, hablando de la herencia, con cosas como esta. Esto es los sótanos del Instituto Geográfico Nacional, donde no sé de qué manera nos contactaron con nosotros y fuimos a ver qué tenían, y nos encontramos una linotipia, que es esto que está de espaldas. Una linotipia es una máquina inventada a finales del 19, con la que se empezó a hacer, a componer tipo de plomo, pero con un teclado. En vez de coger así una a una, tú escribías y la máquina te fundía la línea automáticamente, ¿no? La máquina venía con sus propios moldes, con su propia fundición de plomo en esta parte. Aquí arriba estaban las letras, que tú cambiabas una letra por otra cambiando un trasto lleno de moldes. Por el otro lado es donde estaría una silla y el tío con un teclado y una lamparita. O sea, es así. Estas máquinas fueron las que hicieron que los periódicos pasaran de ser semanales a diarios y tener muchas páginas, porque de repente se podía componer a toda leche las noticias del día anterior. Y los periódicos o los ministerios tenían salas con docenas de estas máquinas. Y bueno, nos encontramos una que nos decían, si os la queréis, os la lleváis.
Esto no cabe por una puerta. Para empezar, está súper prohibido encender una porque funde su propio plomo. O sea, si tú trabajas al lado de una cosa de estas toda la vida, palmas tarde o temprano de enfermedades. Y una linotipia de la leche, una preciosidad de máquina, la tenían para que, para que nadie robase un carrito a la compra. Para eso le había quedado la linotipia, para atar las bicis o algo, ¿no? Y también tenían al lado una plana, marca Fag, que es una marca suiza que, que es como de mucha calidad. Y como la Correx, pero un poco más pija. Y el caso es que luego, escribiendo y prometiendo que éramos buenas personas, que no éramos una empresa maligna, a los muchos meses nos la regalaron. No nos la regalaron, nos la cedieron. Es decir, si el Instituto Geográfico Nacional decide dejar lo digital y volver a imprimir los mapas en máquinas de estas, nos la pediría y tendríamos que devolvérsela. Pero vamos, están más contentos de que nos hayamos llevado esto que la hostia. Porque eso estaba en un pasillo, vamos, en el sótano de los sótanos. Pero bueno, buscando cosas, te encuentras casualidades como estas. Realmente, si te regalan una FAG por la que otra gente paga 3.000 euros, chico, eso son puñeteras casualidades. No, yo no le puedo decir a la gente lo que cuestan las cosas. Depende de tu encanto y tu suerte. Así de simple. Ups. Bueno, una vez que teníamos máquinas, o a la vez que teníamos máquinas, estábamos buscando con qué componer, porque si no tienes tipo de plomo o de madera, poco puedes hacer, ¿no? Entonces, la búsqueda del tipo es distinta, no sé. Porque buscar máquinas, tienes tu máquina, te olvidas, pero el tipo nunca tienes suficiente. Porque hay que tener en cuenta que tener, qué sé yo, un tipo de letra en, qué sé yo, 10 o 12 tamaños distintos para tú poder componer con sus cursivas, es una tonelada de trastos. Una sola tipo de letra. Entonces, por mucho que te creas que tienes, siempre quieres más, siempre quieres más. Entonces, bueno, la búsqueda fue más o menos paralela. Este señor, si tampoco me acuerdo del nombre, Aurelio, este se llama Aurelio, y esto es lo primero que compramos, un supercomodín. Un supercomodín, bueno, esto, un mueble normal de tipografía de estos chiquititos, se llaman chivaletes o comodines, según si tienen la parte de arriba inclinada, chivaletes, si es plana, comodín. Y un supercomodín es una especie de, como un ordenador que lo tiene todo, ¿no? Sí. Es por un lado doble, estas son las cajas donde va el tipo de plomo, que tiene 24 en cada lado, o sea, 24... En algunas cajas, por ahorrar, metían dos tipos distintos, para no tener que comprarse más muebles. Para que se distingan y no cojas uno y no el otro sin querer. Aquí abajo, digamos que metes moldes que tengas hechos, no sé, haces la tarjeta de alguien, y por si te pide más tarjetas, lo atas con una cuerda y lo metes ahí, para la siguiente. La gente tiene, qué sé yo, las invitaciones de las comuniones suelen tenerlas en plan con un agujero para cambiar el nombre del niño. Entonces, claro, yo he visto, en plan, tienen varios moldes con todas las iglesias del barrio y claro, uno para cada iglesia, entonces es con un agujero para el nombre del niño y otro agujero para cambiar la fecha. Entonces no tienen que volver a hacerlo cada vez. Es así, la vida del impresor de antes era así, ¿no? Aquí se meten, porque claro, en composición en plomo, no solo lo que imprimes es físico, sino que los huecos en blanco entre lo que imprimes también son físicos. Lo que rodea a la caja de texto también hay que rellenarlo de hierro. Y los interlineados también son físicos. Y los espacios entre letras también son físicos. Digo, entre palabras. Entonces, todos estos cajones y esto de aquí arriba son esos hierros que sirven para que lo demás se mantenga en pie, ¿no? Esto, por ejemplo, son regletas, que son los interlineados. Entonces tú, entre línea y línea, metes una. Hay todas estas cajitas porque cada uno tiene un ancho. Según lo ancho que sea tu párrafo, pues tienes que tirar de esta, o de esta, o de esta. Y así todo se va multiplicando y todo va pesando. Y todo va siendo un engorro y todo va siendo horrible, ¿no? Entonces este señor vendía eso en Cuenca y allá que nos fuimos, hicimos un viaje ahí con una furgoneta. Ahora mismo lo compramos caro esto, pero bueno, en su momento era lo mejor que había y con un solo mueble de esos, al tener las regletas, pues ya te dejaba hacer de todo, ¿no? No era solamente tipo, sino tipo y todo lo demás. Lo curioso de este viaje... ¡Métete! ¿A qué? Bueno, lo curioso de este viaje es que bajamos al sótano y aquí faltaba una caja
Y en el sótano no solo encontramos tipo de madera llena de polvo, que aprovechamos para comprarle súper barata, sino que esta caja que faltaba aquí resultó que estaba en el sótano y era la súper veloz. No sé si conocéis esta tipo. Es una tipo de los años 50 que hizo el abuelo de Trochut y es como una tipo modular que tú, mezclando cosas, puedes hacer varios tipos de letra, puedes hacer dibujos y un poco de todo. En realidad, más que súper veloz, la deberían llevar súper lenta porque es asquerosa de usar. Pero moló verla súper veloz, porque realmente, para la gente que está un poco en esto, es como el santo grial de las tipos de plomo en España, que es un país que nunca ha tenido nada, así de claro. Quiero decir, no tenemos grandes hitos que enseñar al mundo, esto es un desastre. Este señor, bueno, vamos a darnos prisa. Este es un señor que vino de Canarias. Bueno, cuando buscamos tipo de madera encontramos en muchos sitios y este señor nos vendió 20 y pico cajas de tipo de madera. Como no se le encontramos por segunda mano, escribiendo por internet, y el tío, como no se fiaba de internet, vino de Canarias con 20 y pico cajas de madera en el maletero de su Mercedes de los años 70. En plena fiesta de la Paloma en Madrid. Llegó en agosto, llegó a las 4 de la mañana porque el coche lo había dejado tirado como 7 veces entre Cádiz, que lo había dejado el ferry y Madrid. Y yo le decía, pero si te tienes que fiar de internet, que yo te pago, yo soy el que me tengo que fiar de ti. Y el tío, no, las cosas claras, y tú si las ves te las quedas, y si no las ves, pues están amigos. Llegó y el tío abrió un maletero ahí, y nosotros íbamos más pedo que Alfredo, porque ya eran las 4. Y fue como que el tío resultó que tenía 5 cajas más de lo que había dicho, y era como, joder, nosotros es que no tenemos dinero para 5 cajas más. Y el tío dijo, pues no pasa nada, cerró el maletero y se largó. Sí, porque iba a León. Y luego dijimos, le llamamos y dijimos, venga, va, que sí. Entonces nos hicimos con todo ese montón de tipo, que está un poco hecha polvo, pero bueno, son tipos de estas del oeste y esas cosas con las que hacemos los cursos. Buscando cosas, pues te encuentras con que mirando en imprentas de barrio, acabas con un montón de bolsitas con autocierre, llevándote gratis o al peso, tipo que un tío va a tirar. Miraos qué imprenta, esto es una imprenta que está en Malasaña, y nos dedicamos a estar ahí de rodillas, llevándonos tipo, que lo metes en bolsitas, la A, la B, la no sé qué. Bueno, joder, tampoco te pases. Luego contactamos con estas señoras, que resulta que tenían una imprenta abandonada desde hace 20 años en el barrio de las Letras, y... Y Mili. Pili y Carmen. Carmen y Pili. Y tenían una imprenta que entramos y era así. O sea, montones de chivaletes, todo súper ordenado, ni un gramo de polvo, una cosa maravillosa. Todo esto, por ejemplo, son filetes de bronce que sirven para hacer líneas. Estaba todo perfecto. Era como un rollo de si compramos esto no tenemos que comprar nada más nunca, ¿no? Y las señoras nos crujieron con la pasta, nos cobraron 11.000 pavos y tuvimos que hacer un Berkami, que es un crowdfunding de esos. Aquí estuvo muy bien porque descubrimos que la gente que le daba al me gusta en Facebook también se dejó la pasta. Esto fue muy emocionante. Pedimos 4.000 pavos y en un día y medio habíamos conseguido los 4.000 y al final acabamos dejándolo en 12.500. La verdad es que también hay que decir que dábamos muchas cosas a cambio. O sea, a la gente que ponía pasta le regalábamos póster, le regalábamos camisetas, de todo. Nos tiramos como 7 meses para imprimir todo lo que regalábamos. O sea, fue horrible. Estuvimos aquí cortando marca, páginas, haciendo no sé qué. Siguiente. Esto era para el que había puesto 10 euros o 15, no me acuerdo. La verdad es que nos pasamos, no teníamos mucha idea y la verdad es que hicimos mucho el tonto. Podíamos haber regalado cosas más cutres. Sí, porque la verdad es que podíamos haberlo hecho más fácil. Pero nos lo hicimos muy bien y nos pasamos 6 meses. Y al final el taller, que solo tenía esto, que era lo del señor de Cuenca, se convirtió en un taller completamente forrado de chivaletes, con máquinas que todavía no sabíamos para qué servían y las vendimos, porque eran tal. Otra cosa, el caso es que por culpa de eso ya no podemos hacer talleres ni nada en los plomes porque no cabe nadie. Pero bueno, eso sí que es verdad que hay cada vez que quieres hacer algo, de repente tener mogollón de tipo para elegir, de repente mejora mucho tu trabajo. Otra cosa que hacemos, que era una de las patas del proyecto, es que eso es una asociación cultural que es para difundir esto. Entonces hacemos talleres. Hacemos talleres de cualquier cosa que tenga que ver con la letra, de caligrafía, de tipo de plomo, de tipo de madera, de lettering. Va a venir Ale Pol
en octubre y ya se han vendido todas las entradas. Va a venir Isidro Ferrer en noviembre, estar al loro de cuando lo pongamos a la venta porque va a volar también, yo lo voy soltando. Entonces, nos dimos cuenta también que los cursos que nosotros nos gustaría hacer en Madrid es mucho más fácil montarlos tú que esperar a que alguien los haga, porque esta ciudad no tiene nada. Entonces, cuando te apetece, es verdad, en temas de tipografía lo tenemos que hacer nosotros. Es muy triste, pero es así. Entonces, cuando tú quieres hacer un taller, dices, qué bonito lo que ha hecho fulano, mira que la web que ha hecho una caligrafía, ya que sé, un calígrafo de puta madre. Pues coges y dices, pues le mandamos un mail y si quiere venir, que venga. O sea, en vez de ir a por él, que venga él. Este es el primero que hicimos cuando aquello estaba vacío, que era con Iván Castro de caligrafía, uy, perdón, con Oriol Miró de caligrafía gótica. Y eso lo hicimos cuando el día antes, en el taller no había nada. O sea, esto lo compramos en IKEA el día antes y estas sillas las robamos en un almacén el día antes también. Por eso tienen esa tela, porque era como para que no la reconociera el dueño. O sea, una cosa cutre, pero así es. Hostia, es verdad. Nosotros tenemos también una cosa clara, y es que en los cursos nuestros, los de madera y plomo que damos nosotros, queremos que tengan un poco de chicha. Entonces, la primera hora de curso, dos horas, José Ramón Penela, que es el editor de unos tipos duros, da una charla que la gente viene en plan, me voy a manchar las manos, y es como, no, tú siéntate que te vas a tragar una hora de teoría, quieras o no, sobre los tipos de madera en el siglo XIX y la revolución industrial. Entonces, claro, les gusta a la vez que están así como que se quieren morir. Ya le hemos dicho que deje de dos a una y así. Pero queremos que la gente salga con algo más que simplemente pues haber trasteado, ¿no? Oh, tienes que darle al de abajo. Esto es una imagen de un taller de plomo con los alumnos ahí dándole. Estos son resultados de un taller de plomo. Cada párrafo lo ha hecho un alumno y al final hacían un póster y tal. Ahora en vez de un póster se hace un librito. Este se va con un alumno. Este es el diploma que damos a la gente que hace cursos con nosotros. Eso es al principio, que hacíamos fotos y todo, ahora ya pasamos. Este es un curso de tipos de madera, que la gente salió fuera con los pósters que ya se habían secado. A veces vienen empresas con 10 personas a dar el curso. Si cualquiera junta a 6 personas, se le da un curso. O sea, mejor, no tenemos por qué buscar a gente. Y esto lo hemos hecho este año, y es lo más ambicioso que hemos hecho en los plumes con diferencia, que es... Pero esto se nos ha ido de las manos. Es un curso de tipografía digital, es decir, tipografía instalable en un ordenador y tal. Es un curso que duraba meses y lo montamos porque nosotros hacíamos un curso parecido en donde nos conocimos, en el IED, y decidieron que este año no lo iban a repetir y dijimos, pues lo hacemos nosotros. Y la verdad es que lo hicimos intentando rebajar el precio. Rebajamos el precio 1.300 pavos de lo que costaba antes y pagábamos a los profesores 10 o 20 euros la hora más de lo que cobraban antes. O sea, económicamente un desastre, pero como se apuntó un huevo de gente, ha salido económicamente muy bien. Menos mal, pero vamos. Estos son los alumnos, esta es la única foto que hemos podido encontrar porque somos un desastre. El último día de clase, con las piezas que habían hecho, con las tipografías que habían hecho, en plan mágico fin de fiesta. Hacemos los cursos en la Quinta del Sordo, que es un sitio que hay enfrente de San Francisco el Grande, porque en los plomes ya la gente no cabe y esta gente tiene metros cuadrados para aburrir y hacemos los estos así. Ahora vamos a enseñar un poco las cosas que hacemos. Esto es la primera tarjeta en realidad la manera de trabajar de los plomes es que cada cual va y hace lo que les da la gana. No hay una dirección creativa, que no pasa nada. No hay una dirección creativa, no hay una idea de que esto tiene que ser así, tiene que ser asado. Cada cual va, hace lo que le da la gana y ya está. Dame eso. Entonces, he puesto esto como un ejemplo de un poco de lo que hacemos. Cuando fuimos a hacer nuestra tarjeta, era como, va, con el logo, con no sé qué, vamos a hacer una tarjeta seria, fenomenal, no sé qué. Cogimos y, por supuesto, cuantas más tarjetas hagas, menos van a durar. Eso es una cosa horrible. Cuando se acabaron las tarjetas, dices... ¿Las repetimos? ¿Para qué? ¿Por qué hacer las mismas? Y uno, que al primero que le apeteció, se hizo otras tarjetas distintas, que son estas, que luego por detrás viene la web y esas cosas. Con un grabado que había por ahí, en uno de los chivaletes, porque a la vez que compras cosas, aparecen cosas como estas, ¿no?
yugos y flechas a montones, símbolos franquistas, fascismo de todo tipo, pero también hay coches chulos, ¿no? Entonces, con cuatro cosas, dices, pues las siguientes tarjetas Plomez, estas. Luego coges y dices, pues las siguientes tarjetas Plomez, estas. Es decir, el que quiere, coge papel que haya por ahí y dice, pues yo me voy a hacer unas tarjetas. Cuanto, con tal de que hagas muchas y duren mucho tiempo, pues ya vale, ¿no? Podemos haber traído tarjetas para dar, pero no, las hemos traído. Entonces, cuando se acaben estas tarjetas, pues este molde está guardado para hacer más. Pero ya te digo yo que haremos otras, porque al final dices, estoy aburrido de estas, me hago otras. Todo funciona un poco así, ¿no? Tú llegas, te aburres, pues haces lo que te da la gana. Hay talleres que tienen como una dirección en plan... Nosotros queremos ser así, este tipo de trabajo, no sé qué. Ahí es que cada cual... Somos 11 y cada cual hace lo que le viene en gana. Hay gente que no ha impreso nunca nada, hay gente que le interesa la parte didáctica, hay gente que no le interesa ninguna parte, no sé. Hay gente que estamos todo el rato, hay gente que está menos, pero bueno, es así. Cualquier cosa que sea... En verdad, al principio, como que intentábamos que hubiese, ¿no?, una línea de coordinado de esta manera... Sí. Cuando llegamos a las reuniones, hacemos reuniones como las de, de los vecinos, de la comunidad, y cuando llegas parece que todo el mundo está muy polémico y cuando sales todo el mundo está como... Es un rollo ahí muy... Es muy familiar, en realidad. Porque tú estás ahí currando diciendo, estos hijos de puta, yo currando y ellos en su casa. Y luego luego te caen bien, en realidad los quieres. Entonces es una cosa extraña, ¿no? Aquí ha habido palos ahí porque, claro, cuando... Para comprarse el tema este de las señoras y gastarse 11.000 euros, las discusiones fueron gordas entre los que queríamos gastarlo y los que no. A ver, cada cosa, así contado y tal, es muy mono, muy divertido, pero cada cosa que en el taller que se ha comprado, se ha tenido que llamar a una asamblea. 12 personas en un mismo lugar, un día, a una hora, es muy difícil de conseguir. De hecho, nunca nos hemos visto. Dos veces el día que firmamos acta y el día que se fue mal, ¿no? No, ese día faltó no sé quién. ¿Sí? No. Sí. Nunca nos hemos visto. No sabemos si existimos realmente o... Sí, la verdad es que al principio además era una cosa como muy de... ¡Oh, Dios mío, nos vamos a arruinar! Y luego pasó a... ¡Oh, Dios mío, si es, gasta todo el dinero que quieras! ¡Esto es maravilloso! Y luego... voy a convocar una reunión porque estamos arruinados. ¡No, Dios mío! O sea, esto está... La economía Plomez, yo creo que hasta hace 3 meses o 4 no se ha hecho un Excel en los Plomez. Entonces, claro, era como, nos hemos arruinado y eso... No sé. ¿Habrá que poner bote? Pues habrá que poner. Claro, pero todo esto, imagínate, realmente es muy tenso cuando tienes toneladas de porquería... Y gente diciendo que estamos arruinados. ¡Ay, Dios, yo me voy, yo me voy! Y tú, hostia. Hay que seguir echando dinero ahí, no hay más remedio. Y ver cómo ganarlo otra vez. Y bueno, parece que seguimos vivos y no sé muy bien cómo. Esto, bueno, es una muestra de curros y sobre todo lo he puesto un poco porque... Por un lado, hay cosas como esto, que se hacen con grabados, es decir, cuando alguien viene con su logotipo, y nosotros solemos intentar usar siempre plomo. Porque la manera de ganar dinero es no usar plomo, claro. Es hacer un grabado y ya. Porque el plomo te lleva tiempo, y se imprime peor, etc. Y nosotros intentamos usar plomo, porque creemos que si no, no tiene gracia. Esto va en contra de nuestro tiempo libre, pero bueno, somos de la poca gente... de todos los que hemos puesto antes, que realmente hace trabajos comerciales, pero usando plomo. Estas son las chorradas que hacemos con el papel que está mal cortado para entretenernos. Nos fuimos unos tipos duros a dar una charla por ahí y hicimos esto para regalar a los asistentes. Pero esto es lo que se hace una tarde cuando no tienes nada que hacer. Joder. ¿Se puede decir joder? Esto es una tarjeta, pues la típica tarjeta que te encargan, pero esta concretamente la he puesto porque es bonita.
Ah, es que muchas veces lo de las tarjetas a veces son bonitas, a veces son feas. Tú las imprimes, pero el diseño a veces no te tiene que por qué gustar. Y las invitaciones de boda, incluso más exagerado, porque las invitaciones de boda se las traen. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un logo que me encargaron a mí y encima lo imprimí yo, con lo cual me lo pasé súper bien. Claro, no, nos pagaron en cerveza. Con lo cual. Bueno, y esta es otra que lo que nosotros hacemos también cuando tú tienes una imprenta, haces mucho de las cosas. Tú dices, voy a hacer un póster y no haces uno para ti y otro para regalar a tu madre. Ya que estás, haces 20. Y como haces 20, tendrás que encalomárselos a alguien. Entonces haces una tienda porque dices, bueno, pues si lo petamos, qué bien, qué bien. Y nada, esta es una de nuestras tiendas. Y bueno, pues tenemos nuestros póster que ponemos ahí a la venta, pues un poco para quitarnos lo de encima. Es que es así. Algunos se han llegado a agotar y todo. O sea, realmente está guay. No vendemos mucho porque en España la gente solo compra cosas en Navidad. Pero oye, a veces mola muchísimo ahí que alguien compre algo tuyo, ¿no? Y es que si no hiciéramos póster, ¿para qué vamos? Para hacer solamente. ¡Qué tanta prisa! Para hacer solamente tarjetas no monta uno una cosa así, ¿no? O si la montas, la montas tú solo y te quedas con todo el dinero, no para repartir entre 11. ¡Opa! ¡Jolines! Bueno, esta es una muestra de pósters, ahí poniéndose a secar, en un chivalete. Este es uno de Vero, con la calavera hecha con linóleo, mezclado con tipo de madera. Esto es haciendo la típica foto moderna de estas que quieres hacer para tal y pasa el viejo y. Esta es un poco la filosofía de los plomes. Tú quieres parecer moderno, pero no sale. No hay manera de ser modernos en esta vida, todo nos sale parecido a esto. Y dices, que sea moderno otro, si total. Jolines. Y esto es nuestro gran pelotazo. Que hicimos ahí un calendario que se nos ocurrió obviamente en un bar. Y porque era como, ¿y dónde ponemos los cartones? ¿Y dónde ponemos los cartones? Y esto está hecho con cartón y tipos de madera, entonces cuando cambia el día, le das la vuelta al cartón, no sé qué, y vas poniendo el día, ¿no? Y de esto sí, acabamos saliendo en blogs americanos de cosas bonitas. Nos escribe la gente de los libros ahí, mandarme fotos en alta, por favor. No te voy a dar nada, pero dices, bueno, pues lo mandamos. A ver qué pasa, nunca sabes, ¿no? Y de esto sí que lo pusimos a la venta, se vendieron todos en 2 días y seguimos vendiendo calendarios que ni siquiera teníamos. Y tuvimos que imprimirlos a toda velocidad y según los imprimíamos, a imprimir más, agotamos los servilleteros de dos distribuidores, o sea, una cosa horrible. Pero nos lo pasamos bien, o sea, para una vez que haces algo que a la gente le gusta, es curioso. Estas son más cosas hechas aquí por entretenerse, más cosas hechas por entretenerse. Todo esto son cosas que regalas y dices, vamos a hacer 50 y al día siguiente ya solo quedan 10 y al día siguiente ninguna y dices, joder, me cachis, habrá que hacer más la próxima. Pero bueno, nos pasa continuamente. Otra cosa curiosa que nos ha pasado con los plomes es cosas como esto del Creative Mornings. A mí no me había pasado nada nunca en la santa vida que alguien me quisiera escuchar. Y de repente cuando te dicen, oye, ¿podéis venir a Valencia a hablar en un no sé qué, un congreso de tipografía? Y dices, ¿cómo? Y te sale gratis, ¿cómo? ¿Podéis venir a Sevilla no sé qué y te pago el AVE? ¿Cómo? La gente te pregunta, ¿no cobras? Y tú dices, joder, nunca se me ha ocurrido cobrar, me lo paso tan bien que. Y claro, son viajes, pues yo qué sé, esto fue una charla que hicimos en Sevilla, en un bar, de hecho, que había sido antes una imprenta, y no hacían más que ponernos cervezas. Y era esta misma charla, pero duró como 3 horas. Y todo el público jiji, jaja, todo el mundo borracho, estuvo guay. Esto de aquí fue en Valladolid, un curso que hicimos, porque ahora lo que hacemos es cuando la gente quiere un curso, llenamos el maletero de tipos de letra de madera y de sacapruebas, que son estas máquinas chiquititas que más o menos puedes llevar imprimen peor que las que tenemos en el taller, pero van bien. Esto de abajo es en Valencia, ahí al lado de donde estábamos apareció ese cartel y nos hicimos una foto. Eso fue en medio del Verkami, íbamos todos con la camiseta muy. Esto fue en Jaén, en la Escuela de Artes y Oficios. O sea, te llaman de cosas y dices, joder, ves mundo por ser de los plomes. O sea, no, realmente no, no me esperaba ni loco que sucediera algo así. Es curioso. Aquí en Valencia, dando una charla. Bueno, no la dimos en la sala grande, sino en la chiquitita, pero estuvo divertido.
Esto es una cosa que lo he puesto porque es curioso. Una gente de Sevilla que fue a la charla aquella del bar y cuando terminamos lo del bar se nos pusieron a preguntar, oye, y esto yo es que quiero saber cuánto me piden por no sé qué máquina, tú lo pagarías. Les dimos así cuatro consejos, nos fuimos con ellos de marcha y a los 3 meses montaron Les Chevalets, que es un taller en Sevilla, y están haciendo unas cosas muy bonitas, que de hecho son más bonitas que las nuestras. Y el caso es que cuando ellos empezaron, hicimos un curso de plomo nosotros en los plomes y nos dijeron, oye, ¿y si vamos nosotros cuatro y vamos a vuestro curso? Y dijimos, genial, veniros. Y al día siguiente, oye, ¿y si en vez de ir nosotros cuatro venís vosotros y nos enseñáis aquí? Mucho mejor. Y allá que nos plantamos en Sevilla a enseñarles a usar sus propias máquinas, porque había cosas que ellos no se atrevían o no sé, les daban respeto a las máquinas, y enseñar a la gente a hacer con su propia máquina las cosas, pues fue una experiencia. Nosotros de verdad, si hay ave, vamos a donde haga falta. No, no, y ir a dar una clase con el material de otro es genial, porque te da envidia. Y dices, ostras, este tipo ya podía ser nuestra. Porque siempre quieres más. Y encima les regalábamos cosas, porque tenemos tanto material de blancos. No tenían regletas y le llevamos una caja de zapatos llena. Y ya ahora hacen cosas más bonitas que nosotros por nuestra culpa. Pero es muy divertido. No, te lo pasas bien, te llevan de marcha, no te dejan pagar ni en ningún lado, está guay. Otra cosa también que nos ha pasado es la de gente que viene a los Plomed, gente que más o menos tú admiras y su trabajo y que de repente vienen a verte a ti. Y vienen a Madrid, oye, que voy a Madrid, quiero veros. Y algunos han dado clases con nosotros, otros no sé. Arriba está Paco Vela de la imprenta Marvel, Emilio Esdun, el famoso Emilio Esdun, Diego Areso, que es director de arte de revistas, Pep Patau, Andreu Balius y Laura Meseguer, que son tipógrafos digitales, digamos, Iván Castro, que es calígrafo, y Lola, que tiene un taller en Valencia. Entonces, toda esa gente los hemos conocido, bueno, algunos los conocíamos de antes, pero la gente que conoces o las cosas que te pasan cuando haces algo tan raro como los plomes es lo que hace que merezca la pena. O sea, cosas como venir aquí y comer churros ahí sin parar. Sí, es curioso, cuando haces lo raro es cuando te empiezan a pasar las cosas que son divertidas, ¿no? Y ya está. Gracias.